Music. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenos días. Oye, qué buena la música. Sí, me gustó. Qué bueno el director. Cuando el director nos haga la seña. Ya estamos. Ya están, dice. Ya están. Bienvenidos todos, chicos. ¿Por qué nos cuesta tanto, tú, Ignacio? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué nos cuesta tanto llegar? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar? ¿Por qué nos cuesta tanto ir? Y nos dicen que nos quedemos en la casa. Dios mío, tío. Sí, cuesta, cuesta, cuesta la vida, pero ahí estamos, dándole. Hola, soy Bicarbonato, soy un nuevo representante, estamos con Ignacio acá. Qué bueno ponerse bicarbonato. Oye, bicarbonato. Sí, me gusta. Te vamos a decir bicarbonato de ahora en adelante. Bicarbonato, me siento como bicarbonato, ¿no? Está ahí como con la máscara de Casa de Papel. Como blanco, rojo, ahí. Pero absolutamente. Picasso. Una cosa extraña. Oye, yo quiero saber. ¿Hicimos algo nosotros, o no? ¿Dónde está? Este es el tercer programa y hemos hecho pero cualquier cantidad de cosas. Hicimos una cosa. También. Hicimos una música porque sí. Porque estábamos, nos costó cualquier cantidad. Tuvimos una conexión con muchas gracias a Budapest que está con nosotros. Sí, están todos conectados. La línea más grande que hay en Eurovision. Conexión con John Radley en Ohio. Uh-huh. Y estamos con conexión con también con Rebel Health Scan, con interacción con Pablo y con todo el grupo de streaming, de live streaming. Gracias a ellos que estamos en el aire. Sí, en el aire volando gracias a Spirits. ¿Ustedes saben cuál es la línea más económica de Estados Unidos? ¿Cuál? Spirits. Y acá Spirit. A cuenta. Espirituoso. Entonces, me acaba de llamar John Ford Hamham, que estamos... John Spirit. Que si queremos ir a cualquier parte de Ohio, de Estados Unidos, de Tennessee, de Arkansas, de Boston, de Michigan... Maryland. De Tennessee. Miami. De Salt Lake City. Cualquier, podemos tomar la línea Spirit. Estamos con el auspicio de Spirit el día de hoy. Se nos integra Spirit. Les tinca que vayamos. Perdón que me baje esto, pero me falta el aire. Sí, falta el aire. Les tinca que vayamos a la música que hicimos. Sí. Apúrate que tal. Que la vamos a tirar en la presentación de cada programa para que la gente se. Estamos en un lanchón a todo borda. Vamos, ahí vamos con los caballos. El jingle, ¿no? El jingle. Miren esto. Estamos preparando la transmisión. Quiero decir que no se ve mi aporte, pero aporté mucho. No, como eso, que no se vio. Sí, pero es la verdad. Aporté por debajo, la gente no lo va a notar. Eras una loca desbocada, digamos. No, pero eras tú finalmente. Eras una loca desbocada. Yo te vi, casi te faltaba el pandero y te movías para un lado. Sí, es que la gente no lo escucha, pero había el ritmo que uno emitía. Me gustó tu movimiento. Tenía una cosa muy go-go-go. Sí, era Spirit. Culebra Spirit. Y ahí estamos. Let's go. Nos fuimos. Vámonos. 1, 2, 3, 4. Dorada de Hollywood, ahí. Mira, ahí interactuando desde la pantalla. Quedó muy bueno, es un video muy entretenido, pero el audio también está interesante. Así que no sé si vamos a. ¿Se vio? ¿Se ha visto? ¿Se ha escuchado? ¿Nos van a confirmar si salió? ¿Sí salió? Ha salido. Ah, ¿sí? Perfecto. Ah, perfecto. Maravilloso. Sí. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos la pantalla y veíamos. Yo me vi en otro lado, en la cocina. Oye, gran instrumento ese, ¿cuál es? Ese es el kazoo. Es un. Sí. Ah, lo trajiste, man. Lo traje, es el kazoo. La verdad, no ni siquiera averigüé la historia. ¿Cómo nos cagaste? La grabación. Fernando hizo una gran composición y tú la estropeaste, Ignacio. ¿Todo sí, era, es que parte del talento musical. Para los que no saben, es como un silbido que es amplificado por una vibración de los labios. Tutú, hago eso. Tutú. Y suena como un saxofón. ¿Tú sabes cuánto me demoré en hacer ese jingle en el estudio de grabación y todo? Me demoré 4 años en hacer eso.
me costó 7 millones en un estudio y Ignacio viene y toca el Caputea. El tutú. Caput. El tutú. Oye, no, gran Cazú, talento Cazú. Musical, Cazú. Fernando. ¿Cómo? ¿Cortaste? Y tu hijo también. Sí, sí. Iñaki siempre le gustó y todo. Le voy a decir que hagamos un dúo. Pero de todas maneras, va a estar feliz. Va a estar feliz. Sí, claro. Oye, no, tremendo. Y hay los vecinos colaborando, todo el público ahí. Es los que, perros, gatos, nosotros todo. Tenemos una cofradía ahí en el barrio. Yeah. Tenemos una cofradía sí, que un todo lo que queda bueno. En el barrio queda ahí. Yeah. Incluso todos los años hacemos, antes de Pascua, como el 20, más o menos 21, hacemos un asado. ¿En serio? Y llegan todos los vecinos. Salen todos los niños, todos jugando. Hacemos todo una especie de gusto. Claro. No estamos desnudos, pero importante. Llega todo, llega el canoa, llega el bicarbonato, tienen todo su nick, su nombre sí, artístico. Todos tienen el sopa, llega el pingüino, una cantidad de gente de nombre son todos inestables. Los cariocarras. Son todos inestables. Oye, sí, buen barrio, me gustó. Sí. Oye, ¿conoces no, bueno. a alguien estable tú? No. Sí, alguna persona. residente. Sí. Del barrio o familiares barrio. Y todo. Sí, hay. No, eso me quedé reflexionando de los barrios, de esa camaradería que se va logrando, que por mucho tiempo se ha ido perdiendo. Cada vez los barrios son más jóvenes, la sí. gente está menos tiempo en un lugar. La gente mira hay, como que no es muy de barrio, por eso me gusta. Hay más migración. Sí. Me gusta la cosa de barrio. Eso a mí. Es maravilloso, maravilloso. Sí, imagínate que en la década del 70 ustedes no habían nacido, pero había una teleserie que se llama Las cosas simples de la vida. Sí. Creo que se llamaba Las cosas simples, que era argentina, y era un cité donde está el almacén, donde está la botica, donde está lleno de cosas que uno iba a comprar. La botica es la farmacia. Esa risa fue, claro, fue la caída de carné ahí. Sí. No, Fernando, me gusta. ¿Alcanzaste a escuchar radio teatro o no? Sí, por ¿sí? supuesto, no, cuando era niño escuchaba la... Están de vuelta, ¿y sí. ¿Y quién está haciendo eso? Sí que está... Desconozco, pero sí, por Radio AM, por podcast, ¿cómo nos Leo reiríamos? Murillo, por Spotify. ¿Cómo nos reiríamos haciendo si hiciéramos nosotros... Un teatrillo ahí. Una historia, deberíamos traer una historia sí, para hacer. Podría ser, ¿eh? Una nueva sección. Porque aquí los ingenieros tienen un set... de más de 15.000 sonidos. Sí, 15.000 sonidos. Son un montón. Está ahí estamos totalmente saliendo, preparado. Estamos transmitiendo en vivo mientras nuestros DJ ahí para. Qué buena idea. Con todo el equipo, los ingenieros técnicos, los gerentes están en dos habitaciones decidiendo que este programa lo van a transmitir por Ecuador. Fíjate. Esa es la estabilidad. No te creía. Ecuador nos compró. Así en la página web estamos saliendo ahora. Estamos en Livestream. No, no. Eso merece un motivo de celebración. Livestream.cl. Livestream.cl. Estamos ahí. Síganos. Por esa nueva plataforma que... ¿Sabes cómo le decía yo al ice cream? Yo le decía ice cream. Ice cream. Icecream.cl, ice cream. Buenísimo. Qué grande. Livestream, ¿cómo me costó esa palabra? Y después... Repasémosla. Like, como me gusta, ¿no? Con K-L-I-K-E, stream, como transmisión. ¿Cómo me gusta el stream? ¿Cómo me gusta la transmisión? ¿Cómo me gusta la lado? A mí, ¿cómo me gusta el stream? El stream es como una banda. Claro, como no se va alargando, claro. Como una la imagen del stream. Sí, ¿qué es lo que es stream? Stream es transmisión, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? No tenía la menor idea. Sí, nos gusta la transmisión el día de hoy. Me encanta. Sí, a nosotros también nos gusta mucho, Fernando. No, me encanta estar con ustedes. Me encanta estar con ustedes porque aprendo mucho. De lo que está pasando en el mundo. Pero por Ignacio, favor, esta es una infoxicación semanal. Infoxicación semanal. Qué buena. Un frase, recuento buena de las palabra. Noticias, pero por lo menos reflexionar durante 5 minutos y que nos permita estar offline el resto de la semana. Sí, ¿le has oído algo? ¿Qué? ¿Le has dolido algo? Me ha dolido algo. ¿Qué has leído? ¿Les ha dolido algo del cuerpo y todo? ¿O no. están estables? No, yo estoy estable. Porque una sola tos que haya en estos momentos y yo me retiro del estudio. Me retiro indignado. No estoy capacitado para
No, pero hay que... Pero les ha mascarilla. Tocado, perdón, ¿han estornudado en un lugar...? Yo hoy he estado estornudando toda la mañana. Es que yo siempre estornudo. Uno se mimetiza de repente. Después de la grabación de nuestro jingle, quedé afectado. Porque era la primera vez que veía tanta gente en un lugar cerrado y... Sí, yo te vi, estaba ahí asustado. Estaba asustado, Ignacio. Y estaba en la esquina, no quería estar con nadie. Tenía miedo. No, en serio, el frío. Yo estoy muerto de frío hoy día. ¿Tú te viniste en moto o no? Sí, porque... pero hay un sol, pero hace frío. Es sí, curioso. Sí, es engañoso. No sé si la mínima anual, pero fue 0 grados en las comunas más... ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí, sector poniente de la capital, 0 grados. ¿Calor? Pero máxima, ojo con esto, máxima 30 el día de hoy. No. Imagínense la oscilación 30, de 0 a 30 en 24 horas. Ayer yo salí caminando por la calle y me empecé a morir de calor, entré a la casa de nuevo, me puse un peto, como cual verano, y fui a comprar. Rico, po. Todavía no entramos. Claro, preparada ahí. Ay, me encanta. Ay, gorila. Oye, toda la gente. Mira ahí el baile de Fernando. Like it. Bien. Y el tiritón. Oye, no, esto sí. Esto sí. Esto como que nos prende. Da onda, ahora ya están helados. ¿Habrá un poquito de... Una tapita. Gin tonic. No, pero... Pero bien. Me gusta, oye. Me encanta gorilas. ¿Y el bourbon? ¿Bourbon o vodka? Yo soy del... fíjate que... y muchas gracias Jack Daniel, que siempre, Jack, siempre nos acompaña el día de hoy. Me gusta el... ¿cómo se llama? Ese que es dulce. ¿Bourbon o no? No, ¿qué? Ese que es blanco, con la etiqueta blanca, Jack Daniel, que es dulce, que uno lo toma como... después del almuerzo lo toma como un aperitivo. Soy una pequeña marihuana. Amarula. No, no puedo estar tan mal. Colemono. Voy a ir a mi casa. Lo voy a buscar. Llama a tu esposa. No. Colemono. Baileys. Colemono. No. Sí, es el Jack Daniel. Pero es dulce. Uy. Que tiene la etiqueta blanca. Sí. El bourbon es como una cosa del whisky, pero... ¿cómo se llama? Nos podrían decir nuestros amigos que nos están viendo. Sí, alguien que nos diga. ¿Cuál es? ¿Absenta? No, el absenta es un... Vamos a dar la página. En livestream.cl. En livestream.cl. Sí. A Fernando. Sí. Con una pequeña amnistía que ocurrió en el programa. Todavía no nos acordamos del trago. Me quedé pegado. No, pero al final del programa vamos a decir el nombre para que la gente lo vaya. En nuestro nuevo auspiciador. Dame 2 segundos. No, pero hay mucho. Yo estoy medio fanatizado del Fire, que es uno de canela. No sé si lo conoces. Sí, un bourbon de canela. Está el... Qué rico. Es un whisky... Pero, sí, había whisky, escuchado de canela, ¿no? De canela. Muy picantito, ahí tiene un... Aquiles, ¿cómo se llama el Jack Daniel de la etiqueta blanca? Que es dulce. El... Honey, el de miel. Ese es el de miel. ¿Por qué no me lo dijiste? Pero por favor, el honey es el de miel y el otro es el de canela. Y yo estoy fanatizado del de... El honey. Honey. Impresionante. Son impresionantes las mezclas. Qué bueno. Qué bueno el... Un vasito de agua a esta hora de la mañana. No mienta, es un corto. Oye, me acordé de tu padre cuando decía uno... Uno estaba jugando con tijeras, con lápices, y pedía un scotch, pero el scotch lo pedía con 2 hielos, ¿no? Entonces ahí hacía el juego de palabras con... Me pasas el scotch con 2 hielos, por favor. Sí. Con 2 hielos, mundial. Mi padre que siempre tenía esa salida, ¿no? Tenía eso, sí. Me llegó una información bastante fuerte. No me digas. De un doctor de la clínica alemana que es muy violento. Ya, pero relacionado con COVID. Solamente para que tengan en consideración, es como un poco, uno escucha esto y uno como claro. Que tiene temor y todo. Dice a la familia en Chile les copio lo que escribe. Dice anoche lo que dijo Alberto Sabatino a su familia. El médico trabaja en la clínica alemana. Estimada familia, les cuento que la UCI de Chile subieron la ocupación violentamente de 40 a 84.
en el sector público y privado respectivamente, lo que casi no deja margen a la posibilidad de tratamiento, sobre todo pensando en lo que viene. Es probable que se sobrepase la capacidad, por lo menos en la región metropolitana. Las próximas tres semanas serán críticas y tenemos que estar atentos porque... Obviamente uno dice, oye, no, si ya está pasando, no me pasa nada a mí y todo. Tengamos conciencia que esto es importante. Sí, sí, súper importante. Yo tal vez, a mí me gusta el humor, o sea, nunca me he sentido parte, está bien las noticias, está bien la información y todo, pero de repente es necesario decir, oye... Hay mucha gente que no toma conciencia y está andando por todos lados, sí, y tornuda, y larga. No, y hay gente que lo está pasando muy mal, obviamente, en cuanto a salud, en cuanto a toda la crisis que esto conlleva. O sea, es un tema súper serio, pero nosotros desde acá dándole... Que da para todo, porque además que a nivel monetario, a nivel de salud, a nivel de que no da abasto la salud pública ni la privada, sí, tampoco. Alguien una vez dijo una frase, de alguna manera, estamos viviendo en este momento y tenemos que tratar de pasar lo mejor posible... dentro de la medida donde uno puede estar. Claro, o sea, resguardarse. Cuidarse y todo. Pero es bueno tenerlo presente. Realmente, de todas maneras, a uno le llega la información y uno dice, ¿por qué estoy en la calle? ¿Por qué tengo que salir? Tengo que salir igual porque en mi casa no hay nada en la despensa. Entonces, si no hay nada en la despensa, hay que vivir, hay que comer. Hay que comer. Entonces, lo que pasa es que el ser humano se divide, está la casa, el lugar... O un espacio, la comida, el aire, tenemos tantas, somos unas estructuras bien raras. Muy complejo, muy complejo todo. Mi padre siempre le parecía raro, qué raro que tengamos dos ojos, una nariz con un conducto acá, dos orejas con hoyos ahí, una boca con una lengua mojada que está todo el rato en paz. ¿No te parece que somos unos verdaderos marcianos? Tenemos el cuello, tenemos una cosa. No voy a seguir hacia abajo porque la estructura es rarísima. Y uno, más raro que otro, maestro. Existe. Entonces mi padre me dice, ¿tú te das cuenta lo que eres tú? Le digo, no sé, pero pásame la plata que me des. Yo le decía eso y me decía, qué mal momento que me estás diciendo esto. Oye, qué eso, mal momento que me estás diciendo. Eso es lo raro que somos por fuera. Hay un gran comediante, seguramente lo puede ubicar, que es Hugo Varela, comediante argentino, sí, cantante. Tremendo. Tremendo. Yo soy un fanático de Hugo Varela. Y en una parte de su monólogo dice, somos tan raros. Y empieza como a hacer esa descripción, somos tan raros por fuera, cuando ve al público, la gente de distinto aspecto. Imagínense cómo somos hacia adentro. No, o sea, cosas más raras todavía. No, terrible. Si por fuera ya somos demasiado diferentes y raros, imagínense cómo es la gente por dentro. A mí me pasa con el embarazo. Siento que es como tener un alienígena adentro, una cosa bien rara, o sea, linda y todo, pero a lo que voy es que, ¿cacháis lo extraño que es? Como que algo se forma dentro tuyo y se alimenta de ti. Es un, un parásito, está diciendo. Pero es fuerte. Sí. Y después sale. No. Sí. Yo lo encuentro potente. Lo mágico de la... Absolutamente potente. O sea, uno se pone a pensar, realmente, si de otros planetas vinieran, estamos la calidad de imagen, la gente de audio, nos comenta, ahí, no, es espectacular. Bueno, estamos con la página. Estamos con la página. Que tenemos página de la radio. Livestream.cl. Sí. Mira cómo la estamos rompiendo. La página. Oye, la gente ha comentado muchísimo también la gráfica maravillosa. La música, los contenidos en la página. Increíble. Y Livestream.cl, así. Que veréis que la página está bella. Maravilloso. Ahí está saliendo en el GC, Livestream.cl. ¿Y se puede mostrarnos la página? Sí, dentro de un momento vamos a mostrar cómo la visualizamos. ¿A quién les gustaría invitar acá para alguien que fuera... ¿Chileno? A Michael Jackson, a mí me encantaría. Porque ya se ponía las mascarillas, entonces... Sí, Michael Jackson. Tenía su... ¿Qué? No, pero estaba en un adelantado. 30 años de adelantado. Claro. Salía el coronavirus. Claro, tenía ahí realmente. Platicado. No, esto, las conspiraciones son así. Qué difícil buscar a alguien que uno admire. Ay, a mí me encanta. Me va a creer que se me olvidó el nombre.
Sí, es el los fans de hoy en día son así. Empezamos con esa duda, mi ¿no? Mi cantante favorita, la primero que canta el Honey. ¿Quién? La que canta Jungle, una australiana. Jungle. No lo puedo creer, Jungle. Es mi cantante. Jungle preferida. Boogie, esa Jungle no, Boogie. No, no, no. Ah. Jungle te Boogie. No. Te prometo que mi cantante Jungle. Prefería la, a mí el nervio que Adele, me gusta. Adele se llama. No, 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 no. Qué bueno los conductores con Alzheimer. Marta no me acordaba, yo no me acordaba del whisky. Nos dicen politeno, Marta Sánchez, nos dicen. La Tutu no se acordaba de la actriz. Y es mi cantante preferida. Ignacio tiene juro. Muy buena memoria. Vale, ya me acordé. Yo tendría feliz a Tash. Te pido, por favor, no toques la corneta. Esa corneta que me tiene realmente el clavo acá adentro, el martillo y el clavo lo tengo absolutamente oxidado. A Tash Sultana, ¿la conocen? ¿Cuál? ¿A quién? A Tash Sultana. Tash Sultana. Después, yo no la conozco. En el break, ¿no podemos ir con una canción de Tash Sultana? ¿La conozco? The Jungle, me encanta. Es una australiana que tiene... ve las cartas, nos dicen por ahí, ve las cartas con Yolanda Sultana. Debe tener como 21, la Yoli. Bueno. Ve las líneas de la vida. No la conocen, me estoy dando yo cuenta. No la conozco. Ya, los voy a introducir a ¿tú, música. Fernando? No, ¿no? ¿Sí? ¿Tú estás medicada? No la conozco. Le cambiaron el Rabotril por un... Lo que pasa es que me cambiaron el... No, yo tomé... me estoy haciendo una muela que encontraron que tengo carcomido un hueso de un dentista amigo. Amoxicilina. Que es una cosa no muy... ¿Pero no te droga? No, es un como desinfectante, no, es un siempre me costó antibacterial, esa un, antiséptico. No, antibiótico. Antibiótico. Siempre me costó esa la palabra. La gente va a pensar que somos raros, se nos ha olvidado hartas cosas hoy. Sí. Pero, ¿tomaste un antibiótico? No, lo estoy tomando porque tienen que llegar al hueso porque me agarró, sí. Parece, el diente me agarró el ojo. ¿En serio? Y ahora estás muerto. Entonces, estás comiendo para por... que este ojo no se quede con la cascada, viste que hay una catarata, una cascada que va a empezar a... No sé si creerte o no, Fernando. Me están haciendo un tratamiento, dura 7 días. Pero y me están secando, bueno, quieren que... parece que cuando hay una infección a nivel de... Tratamiento conducto ese. Conducto, bien. Sí. Uy, importante tener el... Llega al hueso y del hueso se va al ojo. Uy, entonces, feo. Para que el ojo no cuelgue... de alguna manera hay que vérselo no antes. Hay que somos como dice mi papá, unos marcianos. Sí, somos sí, marcianos. Sí. Después de lo que tú dijiste cuidado. De la guagua, no, es que se come de adentro. Yo y sé todo. Que es normal, pero francamente heavy. Sí, sí. Pero Fernando le está comiendo por dentro de del conducto ahí. Bueno, entonces está tomando sí. Amoxicilina. Sí, por 7 días. Ah, sí. Y ya es como la tercera vez que voy al me están oye, Fernando, metiendo un conducto. Eso, y eso es con anestesia, con todo, eso no de, han hecho sin eso anestesia. El primer día me hicieron con anestesia, pero este día no me hicieron con anestesia. Entonces sentí como que siento que el rastrillo va con todo. ¿Sabes qué te sintiendo puede ayudar? Ese sabor, perdón. Sí, no, no, un sabor como a dentista, como a insumos médicos, ¿lo sientes en la boca o no? Nunca entendí eso, que hay gente que le pone clavo de olor, que el clavo de olor tiene como el olor a la amalgama. Tiene no una... sé por qué. Sí, es tremendo. ¿Por qué le colocan al queque? A mí me han cagado alguna comida en mi casa. Le ponen clavo de olor. No sé quién inventó o a quién le puede gustar el clavo de olor. Si tú pero tomas el las clavo de olor, las peritas con vino, la amalgama tiene el mismo... Lo mismo con el anís también. El anís. Lo ponen. Sí, ay, sí. El anís. ¿Pero sabes qué te puede ayudar? El kratom. ¿Conocen el kratom? No, ¿cuál es el kratom? Es como parecido a un temacha. ¿Conoces el temacha? ¿Temacha? No, pero hoy, mira, hoy te estás ¿con quién te estás juntando? ¿De qué tribu es esa? Mira, porque... Quiero decirle que la que suena la Tash Sultana, ¿eh? ¿Ya? Con Jungle. Mira, mi cantante preferida. Ya, el té matcha, ¿no conocen? Es como un té verde, ¿ya? Perfecto. El té kratom se usa mucho en Japón y en Asia. Escucha, en mi familia por lo menos lo descubrió mi hermano porque tiene un déficit de atención mayor que el mío. Entonces tiene que tomar remedios para concentración. Pero él es muy inteligente. Perdón, ¿ese es el té matcha? No, se parece al té matcha. Es que tengo un déficit de atención. No, perdón. Acá somos todos parte del equipo. Hay que tomar. Y la cosa es que el kratom, es un té que ayuda, tiene como hartas variantes, pero ayuda a concentrarse más, pero también... como que te... Es como un... Un bozal. No, es no. Como un antidepresivo. No, como baja, que te baja la ansiedad. ¿Cachai? Depende de la cepa. Y hay otro que de repente te da te relaja, te da sueño. Algunos podrían decir que se parece a la marihuana, pero es legal. Me gustó. O no es sí. Legal. Me gustó. ¿Dónde...?
Hay un Instagram que se llama kratom.cl. No. Esos son los efectos, efectos secundarios. Oye, en serio. Sí. Me gusta, necesito algo para estar concentrado. Sí. Mira, te voy a decir, yo lo he probado. Por favor. Quiero decirles. Por favor. Quiero decirles que yo lo he probado y de sabores. Malo es amargo, ¿cachai? Tenéis que tomar un taco. No me importa sentir amargo. Pero la cosa es que he probado todas las cepas y hay algunas que me han dejado así como súper alegre y hay otras que me han dejado así como. Oh. Oye, esto es todo té, es infusión. Sí, es una hierba, agua caliente, ¿sí? Tacita. Es muy famoso en Asia, se consume un montón. Acá en América ha llegado muy poco, por lo tanto no es ilegal. Acá le dicen hongos, ¿no? ¿Cómo le? No. Es como, se llama kratom. Peyote le dicen acá. Les voy a mostrar una foto para que lo vean. Así que. Yo lo recomiendo, sobre todo para los dolores. Después, anótame esta niñita, algo que me gustó. ¿Viste? Tutú se llama, Tutú Vidaurre. Ah, no, la... Adel... No. Tash. Yolanda. No, si esta es la Tutú. Tasca. La Tutú. Yo canto parecido. Les voy a... Oigan, yo tengo una canción. ¿Sí? Sí. Pero por favor, ¿qué estamos esperando? Yo la toco y tú la cantas. Quiero lanzarla con el videoclip, pero la vamos a poner. Me tienes que pasar los acordes. Hay que pasar acá el... ¿Cómo es ese estilo? Perdón, esto es Tasca Sultana. Tash Sultana. Tash. Con Django. Y ella tiene como 21 años. Es seca. Tiene una onda como folk. Es como indie, yo creo. Indie. Sí, es un indie. Es como Adele joven. Sí, miren, este es el kratom, lo voy a mostrar igual. Lo venden así, como té... Té... En papelillo lo venden ese. No, perdón. No te confundáis, que no es droga, ya. Es un té. Pero lo venden en lugares especializados, yo creo. En una tienda, esta es una tienda de Instagram que se encarga, te llega a la casa. Ah, perfecto. Oye, muy buen dato ese, ¿eh? Sí. Está bueno. Es para el dolor, me acordé, porque como te puede doler. Sí. Y también, o sea, cada vez me duele menos. Está bueno el tratamiento que está haciendo. Un saludo para Juan Izaguirre, que es el hombre clave que me está haciendo. Y por qué no nombrar a Agustín. A Ana, que fue el hombre que me derivó hacia el especialista. Un saludo a Agustín, a Ana. Sí, a Ana. Un saludo. Vamos a saludar. Sí. Nuestro dentista. Vamos a saludar. Especializado. Y también saludamos a todas las marcas que se nos integran: Bugatti. Bugatti, siempre Concord, está con nosotros desde Francia, la línea aérea más importante de Francia. Sí, lo bueno es que nos van a dar un viaje que lamentablemente, les cuento, nos van a dar un viaje que lamentablemente no se puede hacer debido al COVID. En el Titanic. Sí. En el Titanic, uno nuevo, claramente no nos vamos a hundir ni a ahogar, nada de eso, pero es un viaje por todo el mundo, hoteles pagados, resort, estupendo. todo, con la familia, qué no bueno. Tío, que lo vamos a pasar bien, solamente que no sabemos cuándo. Yo la familia la dejaría, yo no te digo dónde dejaría, claro, la familia. Hay mejores viajes. La familia me tiene agotado, porque, oye. Dios mío, escucho los moscardones. Los veo abriendo el refrigerador. No hay un solo... Se han comido todas mis frutas. Yo no sé cómo podría ir retar a Iñaki, que es igual a ti. Es como retarte a ti mismo, me parece. Sí. ¿Cierto? ¿Te pareció incluso, igual? Incluso te voy a mostrar una foto. Bueno, pero la gente no la va a ver. Es una foto antigua y todo. Pero después te voy a mostrar una foto donde yo tengo 18 años y soy mi hijo del medio. A mí me siento como mayor diciendo esto, pero es que es igual a ti, como que lo observa y era como, son iguales, me parece. Son que no muy tienen muy parecido. Que la tecnología ha llegado muy lejos, esto de la clonación. No, y él tiene 19 y yo era exactamente, por favor, no sé si esto se aprecia en la cámara, a ver. Pero ese... De acá. Hay que ponerlo igual, en la cámara. Para que... Igual. En la cámara. A ver. Igual. Es Iñaki. Espera, déjame buscar una foto de tu hijo, a ver, que lo sigo en Instagram. Este es mi hijo... No, pero ¿es eres tú o es tu hijo? Él es él. ¿Por qué tienes una foto de mí? Espera, ponla para que la gente lo vea. Ya. Porque sigo a tu hijo en Instagram. Ah, perfecto. Sí, tiene una foto Iñaki, de... Iñaki Larraín. Ay, se me fue. Ahora sí. Me va a encontrar muy rara, pero bueno. Ahí está. Ahí. Miren, y ahí pon la tuya. Oh, no. Son iguales. Son iguales. Son iguales. Viajeros en el tiempo. No. Clonaste a tu hijo, Fernando. Dejaron el tiempo. Impresionante. Impactante. ¿Qué pasó con la pauta? Vamos, fíjate que nos fuimos al río. Fuimos al río. Sí, y lo cruzamos. Y lo cruzamos. Pero no. Pero trae.
tenemos el video, ¿no? Vamos a ir a escena. Vamos a ver el video de El Río. Vamos a ir al ring. Vamos a ir al ring y van a ver una imagen increíble. No, es maravilloso. Ese. No, no está. No hay nada, no hay nada. Vamos a un corte y volvemos. Nos confirman que no está. Eso sí, vamos a un corte. Eso sí, los invitamos. ¿Qué es ahí? Descansen un poco. ¿Qué? Este es el ritmo. You, and you're gonna run, fire.
Un, dos, tres, cuatro. Hola, gracias. No, es muy bueno, el. Oye, me el jingle. Sí. Y lo más importante es que todos de nuestras casas hicimos y nos juntamos para hacer este video. Por Zoom. Impresionante. Fernando, mucho jingle a tu haber, ¿no? ¿Qué jingle? Las canciones así publicitarias. Claro. No, lo que pasa es que nosotros éramos de un grupo Fresco Natural después del postre. Sí, que, claro. Así nos llamábamos. Que estamos saliendo hasta el día de hoy en una cosa que se llama Chile Today, que lo estamos haciendo los domingos. Llevaba mucho tiempo actuando juntos, entonces en la década del 80 nosotros hacíamos los jingles de televisión. Todos los comerciales que en esa época salía, que la gente le encantaban las músicas. Las músicas que se hacían en esa época eran muy pegote. Agita tu vida, Agita Bliss. Todos los temas de Coca-Cola, los temas de todos los grandes marcas que había en la década de los 80 se hacían y nosotros lo hacíamos jingle, entonces era muy entretenido. Y lo que hicimos nosotros aquí con ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque está bonito, aunque usted no lo crea, la vida siempre cuesta mucho, pero si usted está convencida de lo que quiere, casi un doctor, si usted está convencida de lo que si usted quiere algo y lo desea con su mente, usted lo va a lograr. El universo lo va a conseguir. Exactamente. La Tutu también hemos aprendido mucho de ella, porque ella dice que hasta que no consigue lo que quiere, no para. Y eso es un empuje, una fuerza interior que tenemos que tener todos. ¿No es cierto, Ignacio? Así es. Oye, y respecto de eso mismo, la gente comenta en redes sociales, dice que era Jack Daniel's Honey finalmente. O sea, lo... Bueno, ya estaba resuelto, pero estaban comentando Marcos Contreras. La etiqueta blanca. Nota la etiqueta blanca. ¿Pero tú la has probado? Lo he probado, sí. Muy bueno. Es para después de almuerzo. Sí. A mí me gusta liviano. Más dulce, los licores dulces, sí. Más que los que te golpean. El de canela, ¿te gusta la canela? El Fire o el Fireball. Muy rico. Fabuloso. Muy rico. Y Don José Aquiles, por tu lápiz, Kupfer, dice 0 grados, ni frío ni calor. El... tipo de humor que tenemos el día de hoy. Creo que era al ¿no? revés. Ni frío, está bien. Qué bueno. Oye, qué bueno. Hay unas cosas que están poniendo ahí en la pantalla. Sí. ¿Estoy viendo? Estamos próximos. Niño de 5 años. Oye, no, espectacular. Mira. Esa noticia, yo diría que es la noticia freak de la semana. Un niño de 5 años intenta viajar 1000 kilómetros para comprarse un Lamborghini. Llevaba $3 en el bolsillo. Le roba. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Le roba el auto a su papá, mamá, un auto gigante, una SUV, y nada, se pone a recorrer y la policía lo intercepta porque 5 años, un niño de 5 años. ¿Pudo manejar? Sí. Estoy impactado. Por tamaño y todo, casi de pie manejando, ¿no? Oh, qué peligroso. Pero peligrosísimo. Pero, ¿qué tiene que ver el Lamborghini con...? Ese es el motivo del delito. El niño quería comprarse un Lamborghini. Ese era en su cabeza, eso estaba. Estaba, mamá, papá, me robo este auto para ir a comprar un Lamborghini. No sé si a Los Ángeles, y el tipo vivía no sé dónde. Hay una influencia extraña. 1000 kilómetros de distancia, con $3 en su bolsillo. ¿Te fijas que eso es lo que recién acabamos de hablar? Que cuando uno tiene algo en la cabeza... O sea, el niño dice, ¿cómo un niño de 5 años se va a subir? Tal cual. De alguna manera lo hace buena, bien. Qué violento. O sea, qué fuerte. Claro. Igual la fuerte imagen y todo, pero increíble que haya pasado. El poder de la convicción. Es muy fuerte. Pero ahí los papás. Yo tengo había un que niño de 5 años y se me sube al auto. No te digo cómo lo cachetearía. Ya. Pero, ¿cómo le diría última vez?
No te paso un auto nunca más. La cosa es cómo aprendió a manejar. O sea, los papás le enseñaron, porque no creo que no le parte el auto, pues no sé, no funciona. Oye, aquí hay otro. Estamos viendo más noticias. Barbie humana afirma tener los labios más lindos del universo y... No sé qué descripción sería. Es como un flotador, es como un salvavidas. Es como las alitas de niños, de estas para nadar. Mira, son iguales. Yo creo que es muy violento los labios que estamos viendo, pero esos son labios de boca. Sí. Estamos hablando de la boca. Claro, ya hay una prótesis. No, pero. Es como una mascarilla humana esa. Pero, no, está de adrede. No, es que. Hay que especificar, perdón que me trafique. Hay que especificar porque hay mucha gente que se puede confundir. Sí, después de hablar del dentista. Yo lamentablemente me tengo que subir un poco para alcanzar a ver, pero esto es un rosetón lo que tiene ahí, Dios mío. Oye, es un rosetón. Yo tengo una planta en mi casa que es una carnívora, que es exactamente igual. Por Dios. Tú sabes que una de las primeras mujeres. No me gusta. Es que en la década, el 2000, se criticaban muchos programas y mucha gente de gente conocida y todo. Entonces, había muchos llamados de gente que dice, oye, ¿con qué derecho están hablando de mí? Ah, perfecto. Entonces, mucha gente, hoy en día no se puede hablar. Ahora, este es un extremo. Igual, es distinto. Esto ya es locura. Yo he visto como otros Barbies y Ken humanos han visto que tienen prótesis, se han sacado, se han hecho músculos de silicona una cosa... para tener músculos como los Ken, pero no hicieron ejercicio en su vida. ¿Me cacháis? Sí. Y se redimieron. Hay cosas bizarras. No, hay alteraciones muy fuertes. Los europeos, me parece que a ellos les pagan por no tener hijos o algo así, o que mientras menos hijos tengan mejor, y muchos tipos que viven solos compran estas muñecas o estos muñecos, en caso de mujeres o hombres, que son impactantes de porque la textura es apretar, es muy real el hombro, la mano, el brazo. Entonces, para no tener problemas con seguir creando, procreando, que es en el caso de los europeos, han tomado esta opción que es bastante heavy. Es bastante poco natural en realidad. Claro. O sea, es que no tiene sentido, no es un bebé. Y lo mismo, ¿han visto los japoneses? Que tienen una novia, pero es una aplicación, y es una novia. Como la mascotita, el cachimachi. Pero es una novia y se han casado, japoneses, se han casado con su aplicación. Han ido al altar y van al restaurante con la aplicación. Te juro que vi un documental solo de eso. No, y hablan con la aplicación. Es como el pin pass del banco. En el fondo, como que ellos crean a su polola perfecta y ella le responde como ellos quieren y van al restaurante. ¿Cómo no voy a estar hablando a una máquina? Impactante. Van a un restaurante con el celular al frente y hablan y comen. No, te juro que vi un documental buenísimo. Está en Netflix también. Tremendo. Mira, este perro, un perro de terapia, llegó preparado para apoyar emocionalmente a los médicos pacientes en plena pandemia. Ahí tenemos un perro con una mascarilla. Con sus botitas. Con sus botitas, con su delantal. Con su. ¿Y qué creo? ¿Qué ganas de ser animal? Porque creo que a los animales no les pasa nada. Parece que. Se contagian, pero no es lo mismo. O sea, no les pasa absolutamente. Como portadores. Imagínate que ganas de ser murciélago. Porque. Claro. Como Batman. O sea, es dramático. Comen. Viste que se los comen, ¿no? Un murciélago. Y ahí está el problema. Ahí. Ahora, dicen una cosa muy rara, pero dicen que en China solamente habrían, yo no sé si sea real, 4.000 personas infectadas, no hay más, porque como ellos tienen el antídoto, todo esto es una maquinación, no sé si creer, a esta altura. Nunca lo sabremos. No, bien. Mira, otra noticia, perrito boxer es tan impaciente que aprendió a tocar la bocina del auto de papá y dice, se cansó de esperar. Me encantan los perros. O sea, es que tengo un perro y te juro que le creo. El perro se cansó de esperar y aprendió a tocar la bocina. Imagínate, tu perro te toca la bocina, o sea, no para nunca. No, yo tengo un perro que se cansó de esperar, bueno, le pego con un machete, pero por Dios. No, o sea, pero por favor, pero eso es violencia animal. Pero Fernando, por favor. El animal no puede perder la paciencia. No puede. Y el ser humano tampoco. Sí, y no, claro, dicen que. No, si yo soy pro animal, tengo dos gatos, tengo aceitunas en mi casa. O sea, tengo.
lechugas y tomates. Gatos, tengo perros, siempre me gustaron los perros, soy muy, me encantan los canarios y hay un séquito de canarios ahí en mi barrio donde vivo, canarios loros. Verdes y todo. Esos verdes, sí, son loros verdes. Hay barrios son que, muy extraños. Sí. Dicen que tiene el coronavirus. No me digas eso, que me voy del barrio ya. En mi barrio a las 3 de la mañana se ponen a cantar. ¿Sabes lo que es tener? ¿Y qué dice? Pero esos son loros, o sea, dicen cosas. Loros. A las 3 de la mañana se está manifestando. Hablan en chino. Por basta. Sí, a las 3 de la mañana, son horario. No te puedo creer. Sí, conversamos en la noche. Oye, otra noticia muy extraña es que crean mascarillas reutilizables con cara de Chayanne. Su sabrosura nos protegerá del virus. Está bien, pues imagínate. Ahí podéis besarlo, ¿cachai? Como... Oye, no. Es un... No, porque hay todas las mascarillas ahora tienen diseño, se abre una nueva oportunidad, no solamente del emprendimiento, con sonrisa. De hecho, hay una lista, no sé si hay varias mascarillas o retomamos de... ¿No hay? Bueno, no dice por interno que no hay, pero la gente en sus casas la está ahora buscando. Es dramático porque la gente del banco dice, entraron 10 tipos con mascarilla y todo, y era un asalto. Qué difícil es saber cuándo el hombre entra... con mascarilla porque quiere hacer un depósito o ¿cuándo está siendo buena persona o mala persona? Con mascarilla no se sabe ahora. Y en invierno él pasa montaña. Mira, ahí tenemos algunos modelos. Tenemos calaveras, tenemos algunas que son tipo gags, labios, sonrisas. Mira, esa por ejemplo, esa es la versión lujosa. Tiene lentejuelas, tiene mucho brillo. La presidenta de sé qué país, no me acuerdo. Con cada uno de sus outfits tiene la mascarilla del color. Mira, por ejemplo. Esa es la que están viendo ahí en pantalla, es justamente de una tienda de corbatas que está vendiendo sus corbatas en juego con sus mascarillas, imagínate. Que nosotros estamos muy anticuados, yo tengo la misma mascarilla, Sí, hemos estado... Me compro otra, estamos fuera de la moda. Por eso estoy intentando combinar con rojo, pero se van acá, las prendas ya. Sí, en realidad, es que a mí no me gustaría experimentar con un camellito o no. con un... El virus no perdona, digamos. O sea, me da lo mismo si tengo esto puesto o si tengo una mariposita o un cangrejito. Pero imagínate en el próximo capítulo fuera perrito, gatito. Sí, es bonito. Y raya ternura. No, más que bonito. No sé si bonito, pero es raro. Igual podríamos. Mira ahí con manitos de los hijos. No, hay muchos modelos. Esa con, al choque. Con calaveras. ¿Cómo es como una... ¿Cómo le gusta la calavera a la gente? A la humanidad. ¿Por qué le gustan las calaveras? Es como una... A la galla. Es como un tatuaje. A mí no me gustan tanto. ¿Tienes tatuaje? ¿Tatuaje? Yo he venido... ¿Iba a mostrar el tatuaje de la calavera? No. Yo vine con una polera de calavera. Mira. Sí. Pero es porque es bonito, porque tiene reflejo y todo, pero... ¿Estás criticando lo que te pones? No, está bien. No, estoy criticando porque también he caído que me gusta la calavera. Ahora es una época nomás. Claro. Hoy en día, con lo que está pasando y todo, la gente lo que menos quiere calavera. Quizás está pensando en el futuro, sí. Sí. En un par de meses. En el pasado. Oye, hay que vivir el presente. ¿Y tú tienes tatuaje? Sí. ¿Y lo mostráis? No, ya. No, lo tengo acá. Porque Ignacio preguntó, me pareció. No, porque las calaveras es muy de tatuaje. Todo lo que pensamos con motivos y diseño. No, pero esto es una pantera. A ver. Una pantera. Señoras, la calavera señores, es una pantera, ¿no? Estamos pronto. La crisis del 40 me hizo hacer esta. Está buena. Ah, pero bien, fue hace poco entonces. ¿No fue de veinteañero? El 2000. Bien, bonita. Una pantera, como bien soy bonita. Yo, tigre, no los como chino, siempre dije, tengo 40 años. Un felino, tiene que haber un felino ahí. ¿Te dolió? ¿Te dolió? Sí. Mucho. 45 minutos haciendo así. Ay, qué fatal. No, que imagínate pintar entonces eso. Le digo, perdón, ¿no podrás anestesia? ¿No podrás poner anestesia? Y me dijo... Es que la gracia del tatuaje es que sea sin anestesia, weón. ¿No? Es para valiente. Así, es para valiente. Entonces yo digo, ok. Dale, voy. Bueno, ¿vale? ¿Y tú? Terrible, 45 minutos. Yo dije, llorando. Esto última vez, no me lo hago más. Pensar que hay gente que se lo hace en el hueso. Ah, no. ¿Y ¿cómo tú? Eso? No, yo no tengo tatuaje, no. Que yo sepa, no. Ok. ¿Tú tienes tatuaje o no? Sí, yo tengo uno lindo y el otro es una desgracia. Oye, eso, es difícil arrepentirse. Sí, mira, este me gusta. Este, ¿ya? Ahí, ¿ya? ¿Qué dice? Es una firma. Human. Es como... Human. Sí.
como para recordarlo. Pero es como, puta, soy... No, perdón, solo tengo un garato. Pucha, soy humana. No, 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 tiene una gran teoría por detrás, pero ahí lo pero oye, parece, otro día no parece como la firma de Vilan o una firma de un gran tenista. Pero es bonito. Y el otro, este, yo quería hacerme una carita feliz en el dedo. Ahí. Porque yo encuentro que como que era... Como para el registro civil ahí el... Sí, como que yo encontré el voto. Carita feliz, apruebo. O acá. Como que me encanta la carita feliz. Entonces fui y ningún tatuador me lo quería hacer porque se me iba a borrar. Dije, bueno, en los pies tampoco. Y dije, pero es que ya vine. O sea, ya me vine a hacer la carita feliz. Entonces me lo voy a hacer, pero tampoco en un lugar que no me va a poner la carita feliz acá. Me la hice atrás de la oreja y resulta que menos mal me la hice ahí porque parece un chicle. No sé si se podrá ver. ¿Un chicle? Sí, mira, les voy a mostrar. A ver, pero es como... Espera, déjame revisar. Ah, no te puedo creer. Oye, efectivamente... 30 lucas me salió. 30. ¿Ya? ¿30 lucas? Cáchense. Y yo, es como pero yo por 30 lucas. No, pero Dios mío. No, y yo le pedí dos puntos y uno entre paréntesis y lo hizo mal. Oye, pero... Así que cuidado. Menos mal atrás de la oreja, era una buena historia. Buena historia, es como un chicle. No, en el portal Lion, yo dije, ah, este. Ahora, menos mal que no te lo hiciste en el dedo, porque cuando vayáis al banco y tenéis que ponga la huella, te va a salir. ¡Ay, qué horror! La de niña de la pantalla. ¡Ay! Hasta el día de hoy quiero mi carita feliz acá. O sea, el día que pueda lo voy a hacer. Imagínate cómo. Oye, no te lo hizo porque tiene que ser permanente, ¿no? El concepto en el fondo de tatuaje tiene que ser permanente. Se borra mucho. Claro, entonces va a ser como plata perdida. Pero sí, esta también mucha regeneración fue bueno, ahí tienes un amigo, el José Martínez, que el tipo se hizo una calavera en la cara. ¿Un amigo violento, de José? De José Martínez, que es un gran músico y todo. Se hizo una calavera, qué fuerte andar con calavera fuerte, acá. Sí. Se puso los dientes acá arriba, acá. O imagínate que tatuada entera la calavera. No le avisó a la familia, cuando llegó la familia hizo así. Porque obviamente ponerse una calavera, o sea, te tiene que gustar, ojalá que no se haya arrepentido. No, ahí sí que pero ya... claro, realmente hacerse una calavera imagínate en la besar al, como a una calavera. Qué raro, yo no... Pero es bonito besar una calavera... Como imagen. Bueno, cada uno con su gusto igual. Sí. Está bueno ese gusto. Oye, yo quiero hacer sin magia. ¿Hacemos algo, no? Por favor. Lo que pasa es que estuve... Voy a hacer un envío. Oye, yo estuve... Porque es momento de reinvención. No sé si ustedes se han ido reinventando. Sí, yo me corté el pelo para reinventarme. Se corta el pelo, una reinvención estética. Yo estaba creando un emprendimiento. Y quería probarlo porque no... En realidad hoy va a ser mi primera venta. Vale. Mi primera venta es hoy. La vamos a someter a prueba. Perfecto. Con este bien. Jurado. Yo te voy a decir al tiro si va a al resultar tiro o no. Sí, a ver, si sí o si no, vamos a ver. Tú para los dibujos bien, ¿no? ¿Tú? Yo dibujo ¿sí? bien. O como el tatuaje... No, un poco mejor. Yo dibujo bien, mejor. Perfecto, sí, perfecto. Sí. Entonces tú eres la encargada de hacer el diseño. Vale. ¿Sí? Ahí tenemos algunos lápices y los vamos a mostrar en camarita para que sean los lápices. ¿Y dónde y por otra parte... Esto es para largo. Sí, no. Va a ser rápido, La cantidad de... la cantidad de lápices va a ser rápido. Mira, ¿estamos con tiempo? Estamos con tiempo. Tranquilo. Trajimos algunos diseños que están expresados en chapitas. Chapitas que nos demuestran algún diseño. Por ejemplo, a ver, acá, medio al azar. Vamos a ver si hay diseños que nos podrá mostrar Fernando acá. Mira, ahí encontré un diseño de inmediato. Mira los diseños que hay. Está mi padre. Tenemos a la fórmula. Mira, qué bueno. Está Don Fernando Helmut. Mi padre. Ahí hay muchos diseños. Mira, está Marilyn. Está. Sí, mira. Ahí está. Parte importante. Está ahí el gran Helmut. Está el viejito Pascuero. Esto es como una profecía. ¿Hasta cuándo va a durar la crisis? Está bueno, hay marcas, hay millón de diseños. Entonces el día de hoy Don Fernando va a elegir un diseño. Ya. Y en un momento vamos a hacer una mascarilla. O sea, no lo va a hacer yo, lo va a hacer Tutu. Ah, ya. Tutu va a diseñar acá la mascarilla que está en blanco
va a ser diseñada con el motivo que pueda elegir Fernando. ¿Preparados? Entonces, ¿tienes un dibujo rápido? Ya, sí. Ya. Sí, para que vamos. Entonces, tenemos una mascarilla blanca. Ya. Tenemos la habilidad de livestream.cl ahí para Y tenemos sobre todo acá. Ya, pero es como uno fácil, la Fernando. La elección. Ya. No, no, va a ser al azar. Así que vamos a ver. Hostia. Al azar, acá frente a cámara, lo hace don Fernando ahora. Ya. Ojalá que salga ese que estoy pensando en mi cabeza. Por favor, Fernando, muéstrelo. Y ahí tiene que estar Spider-Man. Así que va a hacer un dibujo Spider-Man. Rápidamente. O tengo algún motivo de Spider-Man. Tengo alguna cosa. Alguna, no sé, alguna telaraña. Algo que irradie. Tiene que ser igual, ¿eh? Irradie Spider-Man. Lo está haciendo ahí tú en vivo, en directo. Ah, pero mira, le pega. Vamos a ver. Permiso, ¿no? ¡Qué atrevo! Le estás haciendo el envoltorio. ¡Ah! Bueno. Se ha caído la cámara, pero vamos bien. Vamos bien igual. Ahí está. Ya, recuperamos. Chuta, me salió bien mal. No, me salió mal. Sí, sí. Pero está muy bueno. Pero ¿qué se está agarrando el Spider-Man? Dios ahí. Mío. El envoltorio. ¿Qué? Se está agarrando el envoltorio. Ahí, perfecto. Bueno, entonces, el dibujo no es lo mío, lo acabo de completar. Pero está bien. El día de hoy, muestra por favor a todos la gran obra de arte que ha creado. Porque el día de hoy vamos a intentar tangibilizar este dibujo. ¿Pero qué es ese brazo? De Tutu. Tiene como tres brazos. Muy bien. Don Fernando. Sí. Por favor. Tenemos un fósforo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo acá? Un fósforo. Por favor, acá, acerquemos la... ¿A ti? Sí, para que todos lo puedan ver. ¿Y la chapita? Tenemos el dibujo, de la mascarilla. Lo siento, público. Acá está la mascarilla de Spider-Man. Vamos a intentar recrear la obra de arte de Tutu, la elección de Fernando, Spider-Man, el día de hoy. Y prende el fuego y lo vamos a hacer frente a los ojos, a la cámara. Lo vamos a hacer frente a la cámara de Fernando. Tienen miedo de que se queme el estudio ahí, acá. Vamos a acercarnos a la camarita acá de don Fernando. Uy, perdón. Para que pueda encender el fuego. Enciéndelo, por favor. Ahí, muy bien. Ahora se quema. Atención, damas y caballeros. Acá un poquito más atrás. Ahí. ¡Uy! ¡No, concha la ¡Uy! ¡No! ¿Qué? ¡No me digan! ¡Hay una mascarilla! El día de hoy, mascarilla de Spider-Man. Ahí está, es el emprendimiento, la reinvención. Y es efectivamente mascarilla de Spider-Man. Me parece que es el primer diseño que tenemos el día de hoy. Acá, frente a toda nuestra audiencia. Y nos dio... ¡Qué bestia! Oye, pero qué tremendo. No, pero Botamos cámaras, casi quemamos el estudio. Oye, pero está tremendo. No vamos a tener bomberos porque le recortaron el presupuesto, pero sí tenemos una maravillosa máscara. Estamos con Ignacio Jordán. De Spider-Man. No podemos creer el nivel de magia que ha ejecutado. Impresionante. Oye, así que me la cambio. Qué bueno. Está viendo desde San Antonio. Chinoy, pero por favor, yo me ofrezco para participar en tu videoclip. Claro. Un cantante de tomo y lomo. Chinoy, un saludo, un abrazo gigante para ti. Eres lo máximo. Siempre me gustó tu estilo. Abrazos afectuosos. Cuando estaba en La Tiempo, siempre hablé de ti. Cuando estaba en La Manquehue, siempre hablé de ti. Cuando estaba en Porque nos pasa todo. Y ahora en Livestream. Sí, y ahora en Livestream habla. Yo se los metí. O sea, yo le hablé. Yo hablé de Chinoy. Sin esas confesiones. Me encanta, por favor. Me encanta. No Chinoy. Lo conocían. Soy tu fan, te lo juro. Pero no. Yo también. Pero... Mi familia no lo conocía y yo fui el primero en sucursal. Todos lo entendimos. Oye, bien. Entonces, estamos llegando prácticamente. Porque qué largo el programa. Oye, no, pero por favor. Pero fue un poco más. Fíjate, he pasado por todos los síntomas. Partí con dolor de cabeza, se me fue a la vista, después me volvió el oído, después la boca y terminé en el estómago y ahora estoy con un escalofrío. Ahora, y ahora al baño. Ahora directo. Nos vemos. Gracias a todos. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto, por Dios? Ignacio, me estáis molestando. Baile. ¿Qué hay que bailar? Walking, I walk to the shop, I bop and take it steady.
time when my sister's in the house, she's on the couch, she don't move much. I got tea in my hand and I'm trying to do stuff. I woke up, I slept and woke up again. And this life didn't ever fucking change. I went to the pub and asked for a pint for £3. He said it's a fiver, well that's gentrification, you prick. Deal with it. Walking back through my old estate, I see my mates, I hit my mates, and they don't wanna stay safe. They say you've